encuentras? Mi nombre es Junior Garzón y en este canal queremos enseñarle cosas como esta. No sé por qué tienes tanta energía, huesos, pero prepárate a agotarte. Y además, cosas como esta. Bueno, manada, para nosotros es muy importante que ustedes tengan material de trabajo para realizar con sus perros. Y hoy queremos enseñarles cómo hacer para que sus perros no se escapen cuando abren una puerta. Esa es una excelente pregunta. A veces, uno de los problemas más grandes que tenemos es que si abrimos la puerta, el perro está listo a escaparse, a salir por todos los estímulos que están afuera. Perros, motos, bicicletas, vehículos, personas, y queremos enseñarles cómo enseñarle al perro a tener ese reflejo de solo estar hasta cierto punto de la puerta hacia afuera. Entonces, vamos a hacerlo, manada. Una de las cosas más comunes que ocurren cuando el perro se escapa al abrir la puerta es que las personas salen en desesperación persiguiendo a su perro. Y esto lo que va a provocar es que el perro corra más rápido o que se le vuelva costumbre que tú lo persigas cada vez que él sale corriendo. Entonces, en vez de ayudarlo, lo que estamos haciendo es empeorando la situación. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Bueno, personitas, ahora, ¿por qué es importante que el perro se siente al lado mío mientras abro la puerta y es un extraño? Puede ser un domiciliario, puede ser un mensajero, puede ser una persona que se equivoque en el momento de timbrar en mi puerta. Bueno, es por un efecto disuasivo. No sabemos cuáles son las intenciones de las personas que vienen a tocar nuestra puerta, como puede ser un domiciliario cualquiera, puede ser también una persona en busca de información sobre cuántas personas hay en la casa, qué alcanza a ver desde la puerta de la casa. Entonces es muy importante tener eso presente, enseñar al perro a estar sentado al lado mío mientras abro la puerta con un extraño. Bueno, este es el primer paso para enseñarle al perro a no escaparse si abrimos la puerta. Entonces, vamos a utilizar una trailla, una correa. El perro va a tener un collar fijo. Voy a tener la correa en el collar fijo. Voy a abrir la puerta. Tengo listos premios, pelota, lo que le gusta a mi perro. Entonces, ¿qué hago? Abro la puerta. Acércate más. Si abro la puerta y él se va a salir, corrijo con la correa. Nuevamente, si está en el límite, premio, super bien. Nuevamente cierro, voy a la puerta, abro, super bien. Si está en el límite, bien. Luego me salgo, el perro está en el límite y lo premio por estar en el límite, super, muy bien. Súper, súper, muy bien. Solo va a poder salir si yo lo autorizo a salir. Le voy a decir, niño, vamos. Muy bien, y acaricio. Ahora, algo que me va a ayudar es manejar una permanencia justo en el borde hasta donde da el límite de la puerta. Entonces, a mi perro le gusta la pelota. Voy a utilizar una pelota. Ven acá. Así. Así. Quieto. No premio. Está en el límite. Súper. Y premio hacia atrás.
No voto el premio. Adelante el perro, rompiendo el ejercicio, sino el premio hacia atrás, enseñándole que todos los premios positivos van a estar del límite hacia la parte de la casa. Quieto. Fly. Este ya es un nivel avanzado para un perro que se le enseña a esperar con la puerta abierta. ¿Cómo lo inicio? Creándole un lugar especial dentro del garaje para que sea solo para él. Y con la ayuda de alguien que esté pendiente del perro, voy a crearle esa permanencia al perro. Voy a premiarlo con comida, luego con pelota, con mordedor, lo que más le gusta al perro. Y debo repetirlo muchas veces. Recuerden siempre que todos los ejercicios deben hacerlo de manera escalonada, ir por pasos. No empiecen de una vez esto cuando el perro se escapa si abres la puerta. Tienes que avanzar. Si tienen dudas, si tienen preguntas, quieren saber sobre otros temas, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita. Gracias por acompañarnos. Un abrazo para todos.